Sé ejercicio esta hora. Pero miren, está mal en el pie, mira. Mueve el piecito. Le duele el piecito a Mía. Le duele el piecito. Pero qué aburrida está Mía. ¿Cómo tú quieres que esté? ¡Ay, maestro! ¿Cómo estamos? Mía, ¿cuántas operaciones usted se ha hecho en la nariz? 18. Porque se le está pudriendo, mía. Fue que aguanté sol. En una le va a gotear. ¡Pum! ¿Tú sabes que yo no puedo beber té caliente? ¿Que usted qué? Que no puedo beber té caliente. Ni café. ¿Té caliente? Ni café. ¿Por qué? Ni café. Que cuando me pico del jarro, ajá, el caliente me la dejito en la nariz. ¡Mía! ¡Ay, mi amor! Usted está más en línea todo el tiempo. Más estoy triste, mal. Está triste, mi está triste, maestro. Porque no es justo. Sé la menor, lo conozco yo. Más no es justo. Ay, aunque amor, sea, ¿qué amor es lo que pasa? No es justo. Que, mire, le mandó un abrazo. ¿Quién? La hermosa empresaria de este país, la dueña de las goleticas. Ay, un beso y un abrazo. Bro. Un beso grande a esa mujer tan dulce. Es bella. Es bella y simpática y anda en un Mercedes C500. Pues ella me convierte lesbiana. ¡Mi amor! ¡Mía! ¡Mía, y qué fue! Lo que pasa, tú sabes lo que me pasó reciente. Abre un ching, es que. No, 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 es que abra. Por Dios, pero por Dios, muchacho, morboso. ¡Ay, mi amor! ¿Y qué pasó, mía? Pues, tú sabes que yo fui reciente a Venezuela. A Venezuela, muy bien, a sí. Venezuela usted fue. ¿Cómo le fue con las cachapas? Muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Fue a ver a Alejandro Sanz, que estaba allá. La desgracia mía fue cuando entré al aeropuerto. ¿Cuándo? Al de Venezuela. Al de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Cuando yo entré me dijeron, párala que yo puse la mía adentro. Yo no. Ah, porque usted viaja a sí mismo. Claro, no, porque yo soy así. Yo soy espléndida. Usted es espontánea. Yo soy espléndida. ¡Ay, mi amor! Allá me dieron unos golpes del diablo. ¿Le dieron los venezolanos? Como debe ser, como un hombre me dieron. Pero me imagino que los venezolanos dijeron, Jesús Santísimo, no, chama, chamo. El tipo me dijo a mí, levanta la mano, yo levanté mi mano. Y le dijo a otro atacador, dale que está el mao. Dale que está el mao. Dale que está el mao. Y le dieron. Marcia, lo que más me dolió a mí fue. ¿Qué? Que ese desgraciado. El chamo. El chamo. ¿Qué chamo del diablo? ¿Qué es lo que se llama? Un chamo, los venezolanos son chamos. Es verdad, es toda mi ignorancia. Ese desgraciado que me hizo fue que me quitó la peluca. ¿Le quitó la peluca? Y yo estaba pelu. Mira, el topollillo debe de ser Miss Universo delante de usted sin peluca. ¿Qué pasa cuando él? Cuando ¿usted familia el topollillo, por si acaso? No, es parentesco. Pero de buche son más o menos. Parentesco, sí. Cuando ese desgraciado okay me quitó la peluca. Sí. Dijo el otro, no, coño, ponse. Se la pusieron de nuevo. Y me tujó la peluca. Porque usted tiene cosas que se quitan y se ponen. Por ejemplo, dentro de su hermoso. Dele una vuelta ahí. Dele una vuelta ahí. Dentro de ese hermoso y moldeado cuerpo, debe el trasero. Mire qué molde. Ahí, espérese, ¿qué es ahí? Ahí, mima. ¡Mi amor! ¡Envidia! Usted tiene vaina que se quita y se pone. Claro. Se le quita la peluca. ¿Qué más? El nombre. ¿Cómo que el nombre? Yo no me llamo así. ¿Este se llama Mía? No. ¿Qué más usted se ha quitado y se ha puesto? Mira, yo, el viaje mío, sinceramente, para Venezuela, yo dije que fue a hacer un reportaje. ¿Y a qué fue? A comprar un tape. Por eso usted tiene los víveres rodando. Lo que pasa fue que el tape que venden allá es bueno. Es bueno. Si no, pregúntale a David y al otro. ¿Qué fue? No, pues ellos tienen su parte. En el programa. ¿Y fuera? No conoce. No, Ali David y Enrique no. Eso usted. Ok, yo le quito algo. Usted se puso esa, ¿verdad? Se puso esta. Se puso esta. Se puso esta. ¿Y por qué no se quita esa? Perdón. No tengo que decir que a las 12 y 10 de la madrugada, esto es un programa de adulto. ¿Ok? No sé. ¿Y por qué usted no se quita eso? Lo que pasa es que yo no voy en contra de la humanidad.
¿Y cómo que contra la humanidad? No, lo que pasa es que el hombre nació hombre. Sí. Aunque yo sea una mujer, tú sabes que tengo mis defensores. Pero es que yo con eso no trabajaré en televisión mía. ¿Tú sabes, usted tiene un futuro por delante? Pero ese futuro mío no es nada. Porque yo no lo utilizo. No lo utiliza. Yo no me... Mire, se está descacarando por el pedazo. Es la nariz que se le va a caer. Yo no me utilizo eso más para dos cosas. ¿Para qué? Para jugar pata y para brillar.